Como líder en el pronóstico y tratamiento de patologías oncológicas, Murcia es escenario estos días de un congreso de relevancia internacional impulsado por la Sociedad Española de Cirugía Oncológica y del Grupo Español de Cirugía Oncológica Peritoneal. El encuentro busca abrir un espacio para el análisis y reflexión en torno a una situación clínica muy concreta. ¿Qué es la carcinomatosis peritoneal? Es una condición en la que un tumor de origen abdominal, digestivo o ginecológico se extiende dentro de la cavidad abdominal y se aplica un tratamiento específico. Y precisamente sobre las terapias existentes se debate en el encuentro que ha congregado a expertos y autoridades en la materia. Que han hecho que un problema como era la carcinomatosis peritoneal hoy día sea abordable y tratable cuando hace unos años era un proceso mortal, ¿no? Yo creo que tenemos excelentes profesionales y yo creo que ahora mismo lo que nos viene a decir este tipo de reuniones es que hace falta tener gente muy experta en sitios que trabajen de manera especializada y de manera multiprofesional, ¿no? Diferentes disciplinas para hacer frente a una enfermedad que hace dos décadas era incurable y que pese a estar relacionada con el cáncer de ovarios no tiene mayor incidencia en el colectivo femenino. Lógicamente una de las indicaciones es el cáncer de ovario que afecta a mujeres. No solo son mujeres, porque también el cáncer colorrectal, el cáncer gástrico y los tumores primarios del peritoneo afectan por igual a ambos sexos. Cuestiones abordadas en esta cita en la que también se ha puesto sobre la mesa la mejora en el pronóstico y terapias experimentada en los últimos años, algo que ha permitido que de ser mortal a corto plazo, el porcentaje de supervivencia de esta patología oncológica avanzada sea hoy en día del 70%.